Me alegro de verte. Hola, Chris. ¿Cuánto tiempo, eh? Hola, Luke. ¿Qué tal el viaje? Una mierda. Frankie, tío, este fin de yo me ocupo de ti. Te lo vas a pasar de puta madre. Genial. Ya no fumo. ¿Qué? Ya verás, nos lo pasaremos bien. Bueno, es hora de hacer negocios. ¿Vienes, Chris? No, te espero aquí. Pues, ¿por qué no me vas a buscar tabaco? ¿Y por qué no vas tú, vago de mierda? ¡Esa coca! ¡Woo! Hayas venido. Y con dos chicos guapos, perfecto. Ya conoces a Luke. Él es Chris. Podéis dejar las cosas al final del pasillo. Es en inglés. Oh, pues tendrá ese acento tan sexy al hablar francés. No, la verdad es que no. No. Parece tan simpático cuando habla francés. Je comprends un petit peu. Venga, pasad.
quieres? No es el momento ni el lugar para hablar de eso. ¿Y cuándo me lo dirás? Supongo que es una broma. Te fuiste de un día para otro sin ni siquiera llamar o dar explicaciones. Estuve asustada durante semanas hasta que Luke me dijo que volviese a Inglaterra. ¿Te habías mudado a mi casa? Yo quería empezar una vida contigo. Solo que aquella noche pasó algo y no fue lo que dijo. No tuve elección. Y una mierda. Siempre hay elección, ¿vale? Cuando me di cuenta de que no volverías, yo elegí. Luke se quedó. Y tú me dejaste. Sí, pero ahora he vuelto. Es tarde. Que me marchara no tuvo nada que ver contigo. ¿Pretendes volver a hacerme daño? No. Me engañaste. No, eso nunca. Aquí las cosas han cambiado mucho. Si he ido a recogerte, ha sido tan solo para que puedas entender que ya he pasado página. No para mí. ¿Dónde estabas? Dame las llaves, por favor. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? No, estoy cansada. Ya sé qué vas a hacer y lo que va a pasar. Así que dame las llaves, por favor. Oh, joder, qué pasada. Te veo en casa. Oye, ¿a dónde coño vas, tío? Al hotel. ¿Qué? Si la noche acaba de empezar. Sí, me voy. Venga, a estas horas ya no hay metro. Pues cogeré un taxi. Vale. ¿Sabes qué? Cogeremos un taxi. ¿Y sabes lo que haremos? Visitar a un amigo mío de mi barrio. Va, paso. Están preparando una fiesta, ¿sabes? Como las de antes. Venga, tío. Déjate llevar, ¿vale? Lo pasaremos bien, te lo prometo. Fumamos un poco de hierba, jugamos al FIFA, lo que nos gusta. Nah, estoy muy cansado. Tío, venga, puedes coger al Manchester o al Barça o al Madrid incluso. Te reventaré con el Paris Saint-Germain, lo sabes, ¿no? ¿Conoces a Zlatan? Sí, conozco a Zlatan. ¿Conoces a Zlatan? Sí. Te voy a eslatanar. ¡Ici de Paris! ¡Ici de Paris! ¡Tío! Vamos. Esto sí que es champán. Champán, champán, champán. Vale, ¿a dónde vamos? Por ahí. Hay una papelera justo ahí. A la mierda. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Cállate, capullo. He hablado con Ludivine. Lo sé. Y sé que todavía te gusta. Oye, tío, no queremos hacerte daño.
¿En serio? Quería decírtelo ella misma. La cuestión es... es que lo nuestro simplemente ocurrió cuando te fuiste. Ella no entendía nada. Me preguntó un montón de cosas y... y le dije que quizás volvería, sí. ¿Le dijiste que volvería? ¿Y os acostasteis? Le dije quizás. Hey, Chris. ¿Nos lo llevamos? ¿Qué? Como en los viejos tiempos. Déjate de chorradas. No estoy de humor. Coño, nos habría salvado la noche. ¿Cómo? A la mierda, tío. Pareces un crío, ¿sabes? Marica. Señor, ¿nos lleva a Guillancourt, por favor? Está al lado de Saint-Quentin en Ivalin. No, Luke, he cambiado de opinión. A Bagnolet, por favor. ¿Cómo? Espere, por favor. ¿Qué? No, tío. Venga, ven conmigo. Estoy cansado. Un colega me ha dejado la llave de su piso. Estarás mejor allí que en el hotel. Venga, vamos. Ya cambiarás de opinión. Venga, vamos. ¿S'il vous plaît? ¿Qué coño? Gracias, señor. Déjenos cerca de la estación. Allí nos va bien. Mira. ¿Lo has leído? Da miedo. ¿Puede poner algo de música? Señor. ¿No hay música? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué más da, joder? Precioso. ¿Sí? ¿Bien? Gracias, señor. Nos bajamos aquí. ¿Cuánto es? Vale, pagaré con tarjeta. ¿Acepta tarjetas? ¿Tienes dinero? No, lo tienes tú. No. Allí hay un cajero. Voy a sacar dinero y vuelvo enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Oye. ¡Chris!
Lo siento, Chris, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por el viaje! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Quédese con el cambio! ¡Joder! Me cago en la leche. Pensaba que no iba a abrir las puertas. No ha dicho ni una palabra el tío. Joder. ¿Qué? Me he dejado la mochila en el taxi. ¿Y qué más da? Solo llevabas una camiseta y calzoncillos. No has cambiado nada, ¿verdad? Y tú tampoco. Debo seguir pagándotelo todo. ¿Por qué no le has pagado? No tienes pinta de que te vaya mal. Y ahora te las das de gángster. Ya sé, te refieres a esta pasta. Soy rico, capullo. ¿Está muy lejos? Oh, no. Le he dicho al taxista que nos deje enfrente del piso. Para que supiera dónde vivo y para que se pasara a tomar un té cuando quisiera. Capullo. ¿Por qué lo has hecho? Porque es divertido. Lo del taxi no, gilipollas. ¿Por qué mentiste a Ludivine? ¿Qué querías que le dijese? ¿La verdad? ¿Eso te habría ayudado? Le dije lo que creía más lógico en aquel momento. Y lo mejor que se te ocurrió es que me había tirado a otra. Gracias, tío. Tío, tú tomaste esa decisión, te fuiste tú, ¿vale? Ya han pasado 2 años. ¿Creías que te esperaría eternamente? Se acabó. Acéptalo. Qué bien te vino, ¿verdad? Luke, me vuelvo a París. Vamos a la fiesta, tío. Joder. ¿Mierda, es él? No lo sé. ¿Nos ha visto? Ese cabrón nos quiere tocar los cojones. ¡Jódete, gilipollas! ¡Que te den! No esperaba volver a ver ese sitio. Lo hecho, hecho está. ¿Pero qué le pasa? ¿Es esto lo que quieres?
¿Quieres esto, capullo? ¡Ven a buscarlo! ¡Ven a por tu pasta! Dámela. ¿Pero qué? ¿Cuánto quiere? 50 y le doy el cambio. ¿Es Chris? ¿Vas de tío duro? Pues ven a buscar la pasta. ¡Sal del coche, hijo puta! ¿Qué te pasa? ¿Lo ves? Vaya. Impresionante, Luke. Brokaw, ¿qué pasa? ¿No tenéis droga y ahora hacéis la calle? Solo estamos paseando. ¿Paseando en una rotonda, sí? ¿Habéis bebido, ¿A que sí? Igual que vosotros. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No te he entendido. ¿Qué has dicho? No te he entendido. No he dicho Repítelo. Nada. No he También dicho te nada. Hablo a ti. Es inglés. ¿Qué? Que es inglés, no es de aquí. Papeles. ¿Así que es un guiri? That guy. No good for you. No es bueno. Ya lo sé. Ahora los polis sois bilingües. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Venga. Vamos, venga. Venga, venga. Vacía los bolsillos. Los bolsillos. Venga, cachéalo. Vamos, rápido, rápido. Solo tengo... Venga, rápido. No tengo todo el día. ¿Qué pasa? ¿Me tomas por un funcionario de mierda? ¿Eh? ¡Oh! ¡Vaya! ¿Y esto? Es mi paga. ¿Es tu paga? Tu padre nos lo confirmará. Tenemos paga extra. A ver... No, no quiero. Pues para ti. ¿Qué haces? Esto para ti. ¿Pero qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Me tuteas? ¿Me has tuteado? ¿Nos conocemos? Escucha, escúchame bien, escucha. ¿Quieres recuperarlo? Pues dile a tu padre que venga a verme. Ahora fuera de aquí, fuera, vamos, fuera. Me pillas de buen humor. ¡Nos vamos! Buenas noches, perritas. Tu madre sí que es una perra. Eso es impresionante. ¡Joder! Contigo siempre hay lío. No me eches la culpa, no estoy de humor. Siempre es por tu culpa. ¿Ah, sí? ¿Y lo que pasó hace 2 años también fue culpa mía? Fue un accidente. Que te jodan, tío. Yo me quedé. Vivo acojonado pensando que un día la poli me pillará. Yo me quedé y tú no, ¿vale? ¿Sabes qué? Esto también ha sido un error. Que te jodan bien, Chris. Solo sabes escapar. ¿Pero qué haces? ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Suéltame, coño! ¿Vas de duro? ¡Sal del coche y te reviento! ¡Venga, vamos! Venga, vámonos. Chris.
antes. Venga, Luke, vámonos. Lo sentimos, ¿vale? Lo sentimos. Quédate con la chupa y déjanos en paz. Luke. Espera. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo de una vez! Oye, tú, ¿qué haces ahí? Venga, sal sin hacer cosas raras. ¡Te estoy hablando! ¡Ataca! ¡Pero ataca! ¿Qué coño haces? ¡Me cago en la... ¡Ataca! ¡Muérdale! ¡Muérdale! ¡Me cago en la puta! Un amigo vive cerca. Ya se encargará él. Llama a la poli. ¿Y qué les dirás? ¿Que un taxista psicópata nos persigue porque no le hemos pagado el viaje? Escucha, vamos a ver a unos colegas. Y si el tío no nos deja en paz, se lo van a follar entre todos. ¡Vamos, joder! ¿Seguro que está tu colega? Siempre está aquí. Chris, déjame hablar a mí, ¿vale? Hablo en serio. ¿Has traído a tu novia? ¿Qué? ¿Ese quién es? Un amigo de Manchester. No nos vamos a quedar. ¿No te dije que no trajeras a nadie? Es como un hermano. No te preocupes. ¿Me has traído la guita? Es que he tenido un problemilla con un taxista y... ¿Qué? ¿Te has dejado el bolso en el coche? Vaya, qué gracioso eres. Explícate. Cuenta, nos interesa. Pues cogimos un taxi y el tío nos agredió y se llevó la pasta. ¿Me estás diciendo que un taxista se ha llevado mi pasta? Es un psicópata. ¡Cierra la boca! No hablo contigo. Detox, está mal de la cabeza. Es flipante, va muy tatuado y está cuadrado. Paga y déjate de gilipolleces. Coño, mira que eres idiota. ¡Me ha desplumado! ¡No tengo la pasta, no tengo nada! Tíos. Creo que ha llegado el taxista. Creo que recuperarás la guita, ¿no? ¡Ese es el cabrón que me ha desplumado! Es tu móvil, Luke. Coño, se parece a Jason. ¡Pírate de ahí! Bajaré a por mi pasta y después me ocuparé de ti.
Tranquilos. Qué gilipollas. Se va a enterar. Así que va de tío duro, ¿eh? Ya verás, capullo. Te partirá en dos. ¡Oh, oh, coño! ¡Oh, coño! ¿Pero quién es ese tipo? ¿Quién coño es? Te lo dije, es un psicópata. No hay que tocarle los cojones. Ahí viene. Joder. A pelearos con ese tío. Hay que llamar a la poli. Oye, tío, mira dónde estás. Nadie va a llamar a la poli. Nadie va a llamar a nadie. Esto es cosa nuestra. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hace ahí? ¿Pero qué? Hacer. Llama a la policía. Vamos, llámala. Joder. Joder. Mierda. Mierda. Emergencias, ¿hola? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Hola? ¿Hola? Hola, señora, ¿me oye? ¿Me oye? ¿Hola? ¿Con quién hablo? ¡Coño, es muy urgente! ¿Me oye o no? Dígame. Estoy en Guillencourt. Estoy en una calle. No sé dónde exactamente, pero hay un tío que está loco, un taxista. Acaba de matar a un montón de gente con un sable. Vengan a buscarlos, por favor. Cálmese, señor. Dígame su nombre, su apellido y el lugar donde se encuentra en este momento. ¡Luke Brocale! ¡Me llamo Luke Brocale, joder! ¡Y no sé dónde estoy! ¡¿Qué?! ¡Me cago en la puta! ¡No sé dónde estoy! ¡Estoy en una calle de Guillencourt! ¡Me llamo Luke Brocale! ¡Vengan a ayudarnos! Va a tener que calmarse si quiere que le ayudemos, señor. ¡Joder! ¡No me puedo calmar, hija de puta! ¡Oigan! ¡No puedo calmarme! ¡Acaba de matar a un montón de gente en un piso, joder! ¡Es un taxista! ¡El coche es de color negro! ¡Estoy en Guillencourt, pero no sé en qué calle! Muy bien, señor. ¡Busca el nombre de la calle! ¿Yo? ¡Busca el nombre de la calle! ¡Vamos, joder! ¡No podemos ayudar! ¡Vamos! Ahora se lo diremos. Sí. No cuelgue, ¿vale? De acuerdo. No cuelgue.
¡Vale, vale, vale! ¿Qué coño hacéis? ¿Qué es esa carnicería? ¡Lo hemos hecho nada! ¡Es un puto psicópata! ¿Creéis unos matones? ¡Nosotros, hostia! ¡Cierra el pico! ¡Callaos! ¡Venía detrás! ¡Es un taxi! ¡Te juro que te pego un tiro! ¡Viene a por nosotros! ¿Quién, quién, quién? ¡Quietos, no os mováis! ¡Va a matarnos a todos! Solicito refuerzos. Tengo un par de sospechosos detenidos. ¡Lo tenéis justo ahí detrás, joder! ¡Es el taxista! ¡Es un psicópata! ¡Viene a por nosotros! ¡Nos matará! Señor, apártese, por favor. Le digo que se aparte. Solicito refuerzos. Repito, solicito refuerzos ahora mismo. Vamos. Vamos. Vamos al hospital y esperamos a la policía. Hay dos agentes muertos. Atención. Atención a todas las unidades. ¡Dos maderos! Se dirigen a las vías del 3 de septiembre. ¡Despierta, colega! ¿Qué? ¡Tío! ¡Está muerto! ¿Qué? ¡Está muerto, Luke! ¿Qué? ¡Despierta! ¡Hostia! Las tengo.
Ludiví, ¿qué ocurre? No lo sé. Solo sé que un tío me ha secuestrado. Ludivín, ¿dónde estás? Estoy en la fábrica abandonada. Por favor, venid a buscarme. Ludivín. ¡Ludivín! Joder, la tiene él. ¿Por qué nos hace esto? ¿Pero qué más da? Separémonos. La estación de tren está aquí al lado. ¿Sabe lo que hicimos? No. Déjate de tonterías. ¿Cómo lo sabes? Íbamos pedo, no sé, a lo mejor nos vio. ¡No! Te digo que no había nadie más allí aquella noche, nadie. Estamos pagando por lo que hicimos. Joder, tenemos que irnos de aquí ahora mismo, tío. No, vamos a buscarla. De eso nada. No podemos dejarla ahí con ese tipo. Pues díselo a Detox, a sus amigos, a los polis. No, tío. Yo me la aspiro al tren y se acabó. Fin de la historia. Pero si es Ludivín, hostia. ¡Me importa una mierda! Me da igual. Nunca me ha querido. Quería llegar hacia ti a través de mí. Y dejé que lo hiciera. Yo solo he sido un suplente. Toda esta mierda es por tu culpa. ¿Y ahora dices que vas a huir? Aprendo de los expertos. ¿Sabes qué? Respóndele al mensaje. Así estará contenta. ¿Cómo puedes mirarte a la cara?
¡Socorro! ¡Chris! ¡Chris! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Estoy bien. ¿Dónde está? No lo sé. Me ha dejado aquí. ¿Quién es? Es un puto taxista. No le pagamos el viaje. ¿Dónde está Luke? Luke está bien. Tenía miedo de que no vinieses. Nunca debí dejarte, Ludivine. Perdóname. Por todo. Te quiero. Y yo a ti. Venga, vamos. ¡Joder! ¡Joder, venga! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¡Contéstame! Que se vaya. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está bien. No, ¿qué haces? ¿Quién es ese tío? Luke, no. Luke, ¿qué haces? ¿Qué haces, joder? ¡Quédate! Luke, no te vayas. No hay plazos que no se cumplan ni deudas que no se paguen nunca. ¡No! ¡Abre la puta puerta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame!
que ser él. Lo siento. Debe irse. Estabas esa noche en el túnel, ¿verdad? Pudo haberse salvado. No quiero morir, joder. ¿Vas a matarme? ¡Eh! ¡Vas a matarme! Hola. ¿Hay alguien ahí? Quiera que lea estas líneas, debe saber que no hay plazos que no se cumplan, ni deudas que no se paguen nunca. 1544. La captura de Boulogne. Aún recuerdo aquel día sombrío. Nos enfrentábamos a los ingleses para recuperar la ciudad. Nosotros les superábamos en cantidad. La muerte campaba por los dos bandos. Cegado de rabia, maté a decenas de soldados. Centenares, quizás. El 13 de septiembre,
Tras 60 días de combates sangrientos, la captura llegó a su fin y nos llevamos la victoria. El duque ordenó matar a todos los prisioneros. Tras dirigir este ejército a la victoria, mi orgullo desmesurado hizo que me opusiese. El duque me acusó de traición y ordenó mi ejecución, y la de mis fieles lugartenientes. Atravesado por una espada, lanzaron mi cuerpo al mar, llevando conmigo la gloria conseguida a través de la sangre en el campo de batalla. Por un milagro inexplicable, un barco que se dirigía a la costa francesa me sacó del agua. Navegamos durante mucho tiempo. Es difícil saber cuánto tiempo fue, ya que estaba perdido en alta mar entre extranjeros y cuyas lenguas desconocía. Tras unos largos meses, al fin desembarcamos en Oriente, en el otro extremo del mundo. Solo y perdido, en una tierra desconocida, solo estaba acompañado por mi ira. Me vi obligado a esconderme como un animal para comer lo que conseguía robar. Pasé de una vida de comandante a una de mendigo. Una noche, me escapé hasta un templo en el que había comida en abundancia. Pero un hombre me impidió cometer otro robo. Me lanzó al suelo con un par de movimientos y con una sola mano. Mientras me preguntaba cómo lo había hecho, perdí el conocimiento. Me desperté, desnudo, en una celda de madera. Por mucho que gritaba y golpeaba todo con todas mis fuerzas, no recibí respuesta alguna. Estaba solo y desesperado. No me quedaba nada. Una mano me pasó un cuenco con comida, solo con lo justo para no morirme de hambre. Quería que viviese. ¿Qué había hecho yo en mi vida para caer tan bajo? Viví exclusivamente para la gloria. Había matado para que mi nombre fuese recordado. El hombre me pasó también una pluma y un cuaderno. Y es aquí donde estoy escribiendo mis memorias. Empecé a darme cuenta de que había tomado el camino equivocado y tenía una importante deuda que debía pagar. Me enseñó los valores antiguos de esta tierra, los valores que hoy hemos olvidado. El respeto, la perseverancia, el honor. Me preguntaba qué podrían hacer esos guerreros en la ciudad. Se mezclan entre la gente enmendando entuertos y enseñándoles estos valores a quienes lo merezcan. A lo largo de los siglos, podríamos convertirnos en una legión. Podríamos cambiar el mundo. Quien quiera que lea estas líneas, ahora que estás solo, ¿qué te dicta tu conciencia? Agosto de 2009. No recuerdo el día exacto. Yo era policía. Bastante violento. Bebía demasiado. Era celoso. ¿Por qué has hablado con ese tío? Por esta noche, no. Perdona si he hecho algo que no te ha gustado. Perdón, perdón, perdón. Ahora ya sé lo que mi mujer vivía todos los días. ¿Esto qué es? Es una tarjeta que me han dado esta noche. Estaba cabreado con el mundo. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Dónde estás, hijo de puta? Yo era el problema. Yo debía encarnar ciertos valores. Proteger y servir.
velar por el respeto de la ley y de la justicia. Era un corrupto. Hay muchas cosas que no funcionan a mi alrededor. Pueden verse y observarse. Todo el mundo se calla y deja que sucedan. Pero eso va a cambiar. Yo también tengo una deuda que pagar. Y sé por dónde voy a comenzar. Agosto de 2014. No pensaba que esto me acabaría sucediendo. Pero por fin he comprendido quién soy. Y por qué siempre he huido. No hay plazos que no se cumplan. Ni deudas que no se paguen nunca. Cartera. Ven aquí.
gracias.